Un gusto hoy, Taxcarrecasco de Torchegatic. Como ya os anunciábamos, el objetivo de esta rueda de prensa es daros a conocer la iniciativa que vamos a presentar para la próxima Comisión de Movilidad para que sea un monográfico sobre el billete único. El billete único creemos que es un asunto de vital importancia y, además, gracias a una moción que presentamos desde H. Bildu el 27 de septiembre del 2012, eh, cuenta con un posicionamiento eh, favorable por parte de este ayuntamiento. Eh, el Consorcio de Transportes de Vizcaya, del cual es parte este ayuntamiento, ha dedicado ingentes cantidades de dinero y tiempo a la tarjeta BARIC. Estos esfuerzos exclusivamente han fructificado en un soporte de tarjeta sin contacto si desde luego no se ha producido ningún avance en una política de tarificación común. Desde el PNV, la diputada de Transportes dice que este es un proceso muy complejo. Sin embargo, tenemos ejemplos en el Estado español de billete único emitido, como por ejemplo el del transporte metropolitano de Barcelona, que tiene una larga trayectoria. O, sin tenernos que ir tan lejos, y un, un, algo más cercano, un caso más cercano, y reciente, el de la Diputación de Guipúzcoa, que ha puesto en marcha la tarjeta MUGI. El PNV lo ha tenido todo a su favor. Ha tenido y tiene mayoría absoluta en el Consorcio de Transportes de Vizcaya y controla la mayoría de transportes públicos del territorio, pero aún así no han sido capaces de poner en marcha el billete único. Creemos que no es una cuestión de complejidad técnica, como dice la diputada, sino que lo que hace falta es voluntad política. Si H. Bildu ha podido hacerlo en Guipúzcoa, ¿por qué no en Vizcaya? Pero, claro, esto tampoco no es una reivindicación exclusiva de H. Bildu. Es una constante dentro del movimiento vecinal de Bilbao y, recientemente, la Federación de Asociaciones Vecinales ha iniciado una campaña para reclamar el billete único. En Bilbao, el autobús compite con el ferrocarril en numerosos trayectos. No hay más que ver la situación que se vive en Mirivilla o en Sorrocha, por ejemplo, donde Bilbo Bus, pese a no poder competir en tiempo, sí que, sí que compite en precio con el tren de Renfe. Mientras Bilbo Bus cuesta 64 céntimos, eh, Renfe Cercanías por el mismo trayecto cobra 1,4 euro. Con cuatro céntimos. Y tenemos otro ejemplo, las vecinas y vecinos de Bulla también conocen las, las desventajas de no contar con un billete único, porque desde la última remodelación de la línea 50 tan solo pueden hacer transbordo gratuito en el 56 y el siguiente transbordo deben abonarlo. Por eso consideramos que el PNV debe dar explicaciones al respecto de la gestión que está realizando en el Consorcio de Transportes de Vizcaya. Hay que recordar que este consorcio es un órgano opaco en el que tanto PNV como PP y PSOE copan todos los asientos negando cualquier representación a la segunda fuerza política de Vizcaya, esto es, negando la representación a EH Bildu. Por este motivo, queremos que el concejal de Transportes comparezca públicamente en la Comisión de Movilidad que hemos mencionado. Y que señale cuáles son las gestiones que los representantes del ayuntamiento de Bilbao en este consorcio de transportes han realizado y están realizando para poner en marcha el billete único, algo tan necesario para la ciudadanía en general de Vizcaya y de Bilbao en particular. Bye bye, bye Dut. Vale, ¿Galderarik? Sí, hombre, nosotros en todas las eh, en todas las movilizaciones o, o actos que pueda organizar la asociación, la Federación de Asociaciones Vecinales, por supuesto que participaremos, pero como hemos participado siempre, con lo cual, o sea, esto no es que sean eh, ellos hacen una ellos hacen su campaña, eh, nosotros como ya he dicho desde el 2012 ya es algo que venimos reclamando también y bueno. Eh, por supuesto que apoyaremos sus iniciativas.